Milagro, líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan ustedes un buen día. Estamos empezando esta nueva edición de su informativo Noticiero La Verdad, como siempre, compartiendo con ustedes la mejor información que se genera en la ciudad de Milagro. Saludando a quienes están en contacto ya con nosotros a través de Radio Net 1410 AM. Gracias a la gente que está está escuchando nuestra radio, y también a la gente alrededor del mundo que nos ubica en nuestra página electrónica www.prensalaverdad.com. Ya saben, entonces, a nuestros amigos que están alrededor del mundo, gracias por estar en sintonía de nuestro noticiero. Bien, empecemos entonces con las noticias. Continúa la preparación de jóvenes en educación vial, los mismos que se preparan para aprender la formación de tránsito, puesto que algunos están interesados en ingresar a las tropas de la institución. Varios son los jóvenes que llegan cada fin de semana a cumplir con la propuesta de aprender educación vial impartida por los profesionales del tránsito. Los jóvenes reciben no solo la teoría, sino que se preparan físicamente para que estén bien hasta en su salud. Estos mismos estudiantes nos indicaban cómo se sienten desde que están en este curso que les brinda la institución del tránsito. Que es muy bueno y nos ayuda mucho en la educación vial. Lo podemos practicar cuando salgamos en las calles y es un buen medio, tanto como la comisión de tránsito y nos ayuda mucho. De repente ustedes son multiplicadores de esta disciplina. Cuando salen a la calle y le dicen a alguien, por favor, vaya por los sitios de seguridad. Claro, podemos poner el ejemplo con los más pequeños o con las personas ya adultas. Los que no están bien informados también los podemos ayudar con señalizaciones y muchas cosas más. Nos enseñan bien, ahora podemos enseñar a las demás personas para que no se, como dijo el otro compañero, que no se crucen las calles, saber la línea de tránsito, ayudar a más personas. ¿Estás aprendiendo mucho? Sí, bastante. Nos enseñan bien. ¿De repente te gustaría ingresar ahora a las filas de la CTE? Sí, me encantaría. ¿Se te ve el carácter? Sí, gracias. ¿Qué le dices a tus papis? Que sí, que enseñan bien, que ojalá que me la, como ya para otra ocasión, ojalá que me toque nuevamente aquí, porque sí me gusta cómo ellos nos enseñan, cómo nos explican. ¿Serás multiplicadora de esta disciplina en las calles? Ojalá que sí, que se haga la oportunidad, sí. Bueno, primeramente me estoy preparando aquí, obedeciendo todo lo que me digan nuestros instructores, ¿no? Haciendo caso, siempre siguiendo las instrucciones al pie de la letra de lo que nos digan. Ya. De repente, esto te da un aval para inculcarte a ingresar a la CTE más adelante. Sinceramente sí, porque estás con los vigilantes y los vigilantes te inspiran a hacer algo, ser como ellos, ¿no? Y ya, sí. ¿Conocías antes acerca de leyes de tránsito? Sinceramente no mucho. Aquí nos están enseñando bastante acerca del tema. Ya podemos ayudar a las otras personas a seguir las leyes de tránsito en lo que puede ser en la calle, ¿no? Por ejemplo, que no se pasen la línea peatonal, los motociclistas principalmente. Así estos jóvenes y futuros bachilleres de la República se esmeran porque todo salga bien en esta preparación. Un informe para Telemilagro. Bien, y como resultado de la campaña a favor del medio ambiente iniciada por el municipio, se han logrado algunos resultados. Sin embargo, persisten lugares donde se han convertido en basureros improvisados. Veamos. La presencia de basureros en varios sectores de la ciudad y lugares aledaños constituyen un serio peligro para la salud de quienes viven cerca de estos sitios o para aquellas personas que por algunas circunstancias tienen que transitar por donde se levantan. La basura, al estar expuesta al ambiente, con el viento se esparcen millones de bacterias que son las causas de enfermedades como la tifoidea, faringitis y laringitis. Pese a que el municipio clausuró el basurero público de la vía Mariscal Sucre, gente inescrupulosa se empecina en botar basura en este sitio. Bien,
Televidentes, estamos en la carretera que conduce a Mariscal Sucre. Como ustedes pueden apreciar a mis espaldas, hay una especie de colina, ahí quedaron sepultados decenas de toneladas de basura. El municipio, con gran esfuerzo, prácticamente cerró este basurero público municipal. Pero desde ese tiempo acá, la gente inescrupulosa vuelve a depositar la basura. Vean ustedes al fondo, cualquier cantidad de gallinazos, cualquier cantidad de basuras contaminando el ambiente. Y no solamente eso, si echamos una miradita al otro sector, vemos también que hay mucha basura en este sitio. Hay gente que no quiere definitivamente a la ciudad. La basura está, creo, en todos los sectores de la ciudad de Milagro. Los esfuerzos que hace el municipio a veces no son atendidos por la comunidad. La policía comunitaria está también redoblando su trabajo, colocando letreros para que la gente definitivamente entienda que hay un lugar específico que debe ser el sitio exacto donde vayan los desechos. La vía Carrizal es otro foco infeccioso que siempre está recibiendo atención por parte del municipio. En el ambiente se siente el olor a mugre. Ahora nos hemos trasladado hasta el sector de la vía que conduce a Carrizal. Como ustedes pueden observar, este amplio terreno viene siendo utilizado para el depósito de desechos sólidos por parte de gente inescrupulosa. Ventajosamente, el día de hoy podemos observar que una maquinaria ha hecho la limpieza total de este terreno que conduce, está en la vía que conduce al sector de Carrizal. Ojalá que siempre se mantenga este terreno así. La gente ha hecho mala costumbre depositar la basura en este sector. Excelente por los lugares donde la comunidad entendió que a la ciudad se la debe querer y que la salud es un bien irrenunciable. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, y el suboficial Clever Solórzano, director de Educación Vial, nos atendió en la institución donde se preparan a varios jóvenes que cada fin de semana llegan para aprender lo que se trata la educación vial. El suboficial Clever Solórzano nos recibió en el sitio de trabajo donde imparten educación vial. Puesto allí llegan un nutrido grupo de estudiantes cada fin de semana, deseosos de aprender educación vial y conocer las reglas de tránsito. El trabajo está avanzando de a poco, mire, ya estamos en el mes, entramos a la 10 de septiembre, entonces estamos ya unos de segundo de bachillerato, hicieron su evaluación, próxima semana tenemos evaluación de primero de bachillerato y nos aprestamos también a participar en todo lo que es las festividades del Cantón Milagro. Entonces el programa en sí avanza como está programado. ¿Cuántos jóvenes están preparándose en esta disciplina? Aquí tenemos 1.700 estudiantes de los 22 planteles que están ahorita participando aquí en el campo de educación vial. Dos sedes, aquí tenemos la primera sede que es aquí en la unidad educativa Julio Viteri Gamboa, aquí tenemos 900 estudiantes. Y en la unidad educativa Simón Bolívar tengo 800 estudiantes. ¿Por qué? Porque el espacio físico es muy pequeño, entonces tuve que dividir en dos sedes para darle mayor facilidad a los instructores y a los estudiantes. Que los jóvenes son preparados con el mayor respeto, decía el suboficial. ¿Quién está al mando de esta preparación educativa? La formación, recordemos que en la formación para un elemento sea útil, tiene que ser primeramente disciplinado, tiene que ser disciplinado, cumplidor de sus actividades. Entonces aquí vemos que todos los estudiantes se han integrado y cada uno hace amistad, ya no hay ese antagonismo que había anteriormente entre estudiantes de otros planteles. Aquí todos son una familia, se considera, se respetan y la base primordial de eso es la disciplina. Aquí todo el mundo tiene que someterse a la disciplina porque son normas y reglamentos que tenemos nosotros como uniformados y también lo hacemos partícipes a ellos. ¿Será que de aquí nace esa inquietud por enrolarse en las filas de la CTE? Les comento que hay muchos jóvenes que ahora son compañeros nuestros. Han sido brigadistas y hoy son compañeros de fila, de cuerpo uniformado de la Comisión de Tránsito. O sea, para ellos es orgullo de que han sido brigadistas y hay también unos que ahora son instructores, les comento. Entonces, en ese aspecto,
Es muy importante la preparación para ellos en el ámbito de la formación, de disciplina, de la responsabilidad, que es lo ideal para ser un excelente ser humano. Que son algunos de los estudiantes que se superan, los mismos que están interesados en cada día aprender más, ya que algunos se interesan en ingresar a la institución más adelante. La recomendación de siempre es que nos mantengamos con criterio, preparándonos para servir a la comunidad de aquí en Milagro, ser mejores estudiantes. Eso nos lleva para qué, para servir más aún. Y le comento, aparte de la preparación de los chicos, tenemos también la colaboración siempre decidida de los profesores, de los docentes que están semana a semana con nosotros. Ellos también son un pilar fundamental dentro de esa capacitación. Entonces, que continuemos con esta capacitación en beneficio de las instituciones que representamos y por ende la Comisión de Tránsito, que nos preocupamos siempre de la seguridad de cada uno de ustedes. Así se cumple con esta propuesta realizada por el Gobierno Nacional y que brinda a los chicos conocer más sobre las leyes de tránsito actualmente. Un informe para Telemilagro. Bien, en la intersección de las calles 5 de Junio y Eloy Alfaro existe una filtración de una tubería de agua potable. Ciudadanos solicitan atención. Según aseveraron varios ciudadanos que trabajan por el sector de las calles 5 de Junio y Eloy Alfaro de esquina, son varios los días que una filtración de las tuberías de agua potable viene carcomiendo el asfalto de las vías. Es menester, dijeron, que el personal municipal atienda esta avería lo más pronto posible. Una semana ya tiene ese hueco ahí. ¿Sí? Sí, ya tiene una semana, cada vez se está haciendo más grande. ¿No ha venido personal de agua potable? Nadie ha venido bien la alcantarilla, el agua no corre, el agua está esposada. Y ahorita que no llueve, cuando llueva, ¿cómo será eso? Así ya tiene más de una semana. ¿Las razones de la avería de esto conoce? No, eso sí no desconozco. Salió poco a poco, van pasando los carros, van haciendo más grande el hueco, eso sí. No sé por el motivo. Importante que personal de agua potable venga y arregle esta situación, ¿no? Y la alcantarilla también la limpia, porque mire, sin llover, ¿cómo está esposada el agua? Cuando llueva. No corre el agua, ¿no? No corre, y mira ya, mira cómo está. Sí, estamos viendo. Sí, ya. Bueno, hágale un llamado entonces al departamento correspondiente del municipio para que se acerque a este sector de Eloy Alfaro y 5 de Junio. Sí, que vea aquí a la dirección de Eloy Alfaro y 5 de Junio, que para que arregle esa cañería, me imagino que acerque, porque hasta que bote el agua ya más de una semana. Mientras que otro ciudadano certifica que son más de 15 días que la fuga de agua se viene dando en el sector de la 5 de Junio y Eloy Alfaro. Realmente hoy de mañana ya estuvieron aquí y ya se pueden ver, creo que ya van a arreglar. Ah, al parecer ya inspeccionaron el problema. Hoy de mañana estuvieron aquí y ya fueron, creo, a ver algo para arreglar ese problema. Es importante solucionar este problema para evitar el desperdicio de agua, ¿no? Así es, señor. ¿No ves que eso es un desperdicio completo? Y más que todo obstaculiza cualquier movimiento vehicular, ¿no? Así es. ¿Su nombre, mi amigo? Ángel Orellana. Pidieron además los ciudadanos que se destape el sumidero de la esquina del 5 de Junio y Eloy Alfaro para que el agua fluya. Vicente Peso, Telemilagro. Estamos con más información. Sigan en nuestra sintonía. Bien, amigos, seguimos con más información en vivo y en directo aquí desde los estudios de Telemilagro por Univisa, canal 333. Así lucen las calles en la antigua zona donde antes era el mercado, pues la policía municipal recorre las mismas para evitar que vuelvan a posesionarse allí los comerciantes. Los controles en las calles que antes eran ocupadas por los comerciantes se cumplen por parte de la policía municipal, que recorre los diferentes puntos con la finalidad de que los comerciantes no retornen a estos sitios, sino que se cumpla con lo ya establecido en la ley municipal. Los ciudadanos llegan y directamente recorren hasta el centro comercial para ahí adquirir sus víveres, como se logra evidenciar. Todo da a notar que las cosas están dándose por el bienestar de la ciudad, que lo único que desean es recuperar su cara de ciudad ordenada y bonita, donde todos los milagreños lo que desean es vivir, como se anuncia con el plan del buen vivir a nivel nacional. Un informe para Telemilagro. Bien, en otro punto de la ciudad, personal municipal trabaja intensamente para resolver el problema de tuberías obsoletas.
Una enorme maquinaria municipal rompe el asfalto para detectar la filtración de agua potable que se evidencia frente al cementerio general. El objetivo es dar con la avería que causa inconvenientes en este sector. Ya casi 8 días. Ya tiene como unos 8 días ya. ¿A qué se deberá eso? ¿Quién sabe? No sé, porque total está que bota. Tiene mucha presión de agua y las tuberías ya están bastante obsoletas. Claro, ya tiene que estar podrida ya por tantos años, ¿no? Claro, pues sí. ¿A qué hora llegaron los señores a laborar aquí? ¿Hoy recién? Sí, hoy más recién. La pesada máquina con sus enormes uñas perfora el asfalto para ir al sitio mismo donde se ha producido la fuga de agua. Personal del departamento municipal correspondiente se alista a subsanar esta avería en la tubería de agua potable. Es una fuga de agua que hay, está dañando el asfalto, entonces para que se siga dañando estamos reparando ahorita. Le comunico, en el Hoy Alfaro y 5 de junio hay otro problema parecido. También, sí, también. Ya vamos a proceder a arreglar también. Gracias. ¿Tu nombre? René Lo. La obsolescencia de las tuberías de agua potable sería la causa que en varios sectores de la ciudad se vengan dando estos inconvenientes. Vicente Peso, Telemilagro. Miren, se cumplió la sesión solemne por los 31 años de vida institucional del Centro Educativo Paulino Milán, donde su directora expresó que son años de duro trabajo. Veamos. El Centro Educativo Paulino Milán Herrera celebra sus 31 años de vida institucional, donde se realizó un sencillo pero significativo acto en los patios del plantel. Los directivos de la institución recordaron algunas anécdotas de este centro educativo. La directora del plantel, Máster Inés Valdivieso, nos expresó lo siguiente. Sí, hace 2 años que estoy adelante de la institución, pues anteriormente era el abogado Homero Gómez, él pasó a la coordinación, pues y ahora tengo ya más de 2 años orgullosamente representando a esta institución. Pedimos pues a Dios que siga engrandeciendo en el aspecto físico, como también en el personal docente y de acuerdo a sus conocimientos también para mejorar la educación en los estudiantes. Que se continuará luchando duro, decía la máster, hasta conseguir lo que sea en ayuda para que esta unidad educativa avance, pues el bienestar de los jóvenes y estas señoritas está aquí. Vamos a tener un incremento de pronto de personal docente, esperemos pues que nos cumplan con esa promesa y ahorita mismo tenemos ya el primero de bachillerato. Así es. Pues sí que están contentos ustedes con todos los cambios, ¿sí? Claro, se supone porque todo cambio pues causa molestias, pero es para el mejoramiento de nuestro tanto personal como también de los estudiantes. Entre las personalidades invitadas estaba la máster Nancy Guevara, concejala actual del cantón, quien también como educadora saludó a esta noble institución por estos 31 años que cumple. Sí, por supuesto, yo con mucho gusto una vez más, año a año, esta unidad educativa siempre tiene bien invitarme y yo contenta de estar aquí. Es una de las unidades educativas principales de nuestro cantón. Vemos nosotros que en medida de sus posibilidades ellas van desarrollando, igualmente pues no ha sido posible ahora, tenemos más de un año que ya estamos prohibidos dentro de lo que es el municipio para apoyar en gran forma a las instituciones educativas, sin embargo anteriormente a estas medidas tomadas por el gobierno pues nosotros hemos apoyado en algunas situaciones a esta escuela, incluyendo el relleno en su totalidad que se lo dio desde la municipalidad. Y en todo caso, pues ahora también, en medida de nuestras posibilidades, seguiremos ayudándole lo que buenamente podríamos hacerlo, ¿verdad? A manera personal, se podría decir, ya que desde el gobierno municipal pues estamos impedidos de hacerlo. El abogado Homero Gómez, exdirector del plantel, deja en claro que detrás de esta institución hay una gran historia que se consiguió junto a varios padres de familia que fueron el pilar fundamental para seguir adelante con lo que hoy es la unidad educativa Paulino Milán Herrera. Bueno, sí, 31 años han transcurrido desde aquel momento en que se decidió crear una institución educativa para brindar educación a los niños, niñas de este importante sector de Milagro. Decíamos que detrás de todo lo que existe ahora hay un arduo trabajo de sacrificio, hay historias, hay vivencias alegres, tristes, pero que son parte de la vida y es el camino que permitió lograr alcanzar
una meta, un sueño hoy de ser, de verla una unidad educativa, de ofertar el servicio educativo del bachillerato. Es el sueño que tuvimos allá hace 31 años. Así se cumplió con esta celebración que se realizó, pues importantes centros educativos como este siempre deben estar bien informados. Un informe para Telemilagro. Y los comerciantes del mercado municipal expresan que están más tranquilos, pero esperan que las autoridades continúen controlando que no trabajen en las calles precisamente a los comerciantes. Así de esta manera llega la ciudadanía al mercado central municipal Milagro, donde al parecer de a poco se sigue trabajando con normalidad. Es que los ciudadanos opinan de la siguiente manera referente a los cambios que este dio al dejar las calles y trabajar ahora ordenados. Muy positivo. Estoy comprando y relacionando los precios anteriores al mercado de allá, está mucho más barato. Sí, así que positivo para todos. Y espero que así siga porque para la economía de nosotros también es muy importante. También se le consultó a algunos comerciantes cómo se encuentran desde que dejaron las polvorientas calles de la ciudad y trabajar ordenados en un sitio más seguro y digno para ellos. Sí, ya están viniendo la gente, pero ¿qué pasa? Que falta un poquito más de mano dura de las autoridades, o no sé, ¿no? Para que los señores vengan y más que todo las tiendas que aún siguen pues laborando fuera. Y no solamente con una sola actividad, porque eso debe ser con una sola actividad. Y no nos oponemos al comercio, no nos oponemos a la labor que están ellos allá afuera surgiendo, ¿no? Lo que sí nos oponemos en lo que, por ejemplo, si ellos tienen de tiendas de abarrotes, pues ejercen los de abarrotes. Pero lamentablemente hay frutas y legumbres. Es lo único que nos molesta de ahí y también la gente que aún sigue recorriendo. Aquí sí estamos un poquito vendiendo, medio. Pero nosotros pedimos que le clausure los locales que están en la calle. Eso no debe ser. Sin eso no se le puede movilizar aquí. ¿Qué le parece? En todo caso, poquito a poquito ustedes ya están vendiendo. Sí, estamos vendiendo poquito, pero no es como es debido, por los locales le hacen cagada a nosotros. Sí, eso le pedimos a la señora alcaldesa para que se le clausure y que se le pierda. Oh. Y aquí del mercado, 300 kilómetros por allá pueden ponerse sus tiendas, pueden trabajar. Más estamos bien, para que los primeros días sí nos costó, pero ya un poquito a poquito la gente está entrando, pero deseamos que la gente venga a comprarnos, los clientes, todas las personas que nos conocían, en la parte de ahora que estamos ubicadas, pues ya estamos acá. Y todos que vengan para acá. ¿Bajo techo? Sí, pero estamos bajo techo, estamos bien, ¿para qué? Sí, no es que un poquito nomás de que no hay venta, pero yo sé que la gente va a acostumbrarse y van a venir. Estas son algunas de las versiones dadas a conocer no solo por quienes son consumidores, sino por quienes trabajan en el comercio de la ciudad. Un informe para Telemilagro. Estamos con más información. Bien, amigos televidentes, seguimos con más información. Estudiantes de diferentes áreas de los cursos de nivelación de la UNEMI expusieron sus conocimientos. Aquí la nota. El objetivo del área de Administración e Ingeniería Comercial es impulsar pequeños emprendimientos en la comunidad, por lo que su proyecto es crear micronegocios para beneficio de las familias. Ya, el área en la que nos encontramos ahorita es el área de Administración e Ingeniería Comercial. La idea de aquí es tratar de que los estudiantes se den cuenta los diferentes proyectos orientados hacia la comunidad, que se den cuenta de la forma en que ellos pueden colaborar con la sociedad y que estén motivados para ya poder emprender micronegocios que pueden ser aplicados ya en semestre. ¿Cuál sería ese vínculo con la comunidad? Primero, hacer levantamientos de información, que ellos vayan a los lugares, se den cuenta de las necesidades desde el punto de vista de su carrera. ¿El objetivo cuál sería? El objetivo es tratar de lograr pequeños negocios y mejorar en lo que más pueda aquellos pequeños comerciantes. Muy bien. ¿Su nombre, ingeniero? Ingeniero Rogelio Padilla. ¿Usted es el coordinador? Coordinador del área de la nocturna.
En uno de los stands del área de administración e ingeniería comercial nos hablaron sobre la azúcar morena. Bueno, estamos exponiendo sobre lo que es la baja demanda de la azúcar morena dentro del cantón Marcelino Maridueña, en el cual estamos ahorita dando a conocer el por qué tiene un bajo consumo esta azúcar. ¿Cuál es la diferencia del azúcar? ¿Cuál es el proceso de lo que es el azúcar morena? Luego de ahí lo que estamos también hablando es por qué, también cuál es nuestra propuesta, qué nos incentivó a hacer este proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar normal y el azúcar morena? Ya. La diferencia es que el azúcar blanca se extrae de la remolacha y de lo que es la caña de azúcar, mientras que también esta pasa por un proceso de uso, o sea, le ponen productos químicos y también por la alta cocción de esta. En los productos, o sea, los productos químicos que le ponen a este azúcar se encuentran tantos como lo que es el dióxido de azufre, ácido fosfórico, carbono activado y el cal, que esto es perjudicial a la salud. También lo que, en cambio, la diferencia en que la azúcar morena tiene lo que es más importante, lo que son sales minerales. Muy concurrida resultó el área de administración e ingeniería comercial de los estudiantes del curso de nivelación de la UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro. Y el área de salud en las exposiciones de los estudiantes tuvo gran acogida también. Veamos. El proyecto integrador de saberes incluye la anatomía, biología y la química, que sirve para prevenir un sinnúmero de enfermedades, señaló el doctor Martín Villalba, coordinador del área de salud en el curso de nivelación de la UNEMI. En el área de la salud, el curso M01, M02. Ya, coméntenos un poco qué es lo que están exponiendo los alumnos. Bueno, lo que estamos haciendo es involucrarnos más con la sociedad, porque cuando nosotros hablamos de un proyecto que se llama Proyecto Integrador de Saberes, integramos la biología, la anatomía, integramos la química para hacer lo que se llama prevención. Prevención de diabetes, de hipertensión arterial, de dislipidemia, prevención de los problemas de riesgo de fractura como en el caso de la osteoporosis. Por ese motivo los jóvenes ya están capacitados, están preparados como lo hacen también en otros países desde el inicio de su universidad para precautelar la salud de todos sus conciudadanos. Fueron 5 meses de duro trabajo con los alumnos. 5 meses de arduo trabajo, de conferencias, de prácticas, de análisis, de síntesis de temas, de exposiciones, pero que sin lugar a dudas nos dan la satisfacción de que los jóvenes están aprendiendo, se han capacitado correctamente. Y lo que estamos viendo ahora, están haciendo conocer lo que ellos han aprendido a la comunidad, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. En los exteriores de los pabellones, donde se llevaron a efecto las exposiciones de los jóvenes futuros estudiantes de la UNEMI, dialogamos con el jefe de admisión de la UNEMI, ingeniero Luis Solís. Con este evento, que es un ícono del desarrollo del curso de nivelación, damos por fin a este curso, el cual prácticamente es exponer los mejores proyectos integradores de saberes, en el cual se plasma de que no solamente un proyecto debe de quedarse en la parte teórica, en la parte de un informe, sino un proyecto tiene que ser aplicado, y eso es lo que han hecho estos estudiantes a través del trabajo presentado el día de hoy, un trabajo que ha sido tutoriado por cada uno de los docentes. ¿Qué áreas más han participado? Bueno, tenemos las áreas de salud, el área de artes, el área de ingeniería, el área de educación comercial y el área de programas básicos. Sí, gracias a Dios y gracias a la buena predisposición por parte de los docentes y también la colaboración de los estudiantes y padres de familia, hemos tenido un éxito deseado en este evento. ¿Cuántos alumnos más o menos participaron? Aquí en este evento tenemos alrededor de 800 estudiantes que están participando. ¿Listos ya a iniciar? Sí, Dios mediante, una vez que ellos aprueben el curso, ellos ya entrarán el 6 de octubre al primer semestre de su carrera respectiva. Interesante resultó el programa de exposiciones de las diferentes áreas del curso de nivelación de la UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro. Pasamos con el comentario del día de hoy a cargo de nuestro director, el abogado William Reyes. Ya venimos. Amigos televidentes, que sigan disfrutando de un gran día. Estamos en Telemilagro a través de la señal de Univisa con nuestro noticiero La Verdad y en la sección de nuestro comentario.
Un abrazo a la distancia a más de 50.000 milagreños que nos siguen a través de internet en nuestra página web www.prensalaverdad.com. Un saludo cordial y afectuoso también para nuestros amables radioyentes que nos siguen a través de Radio Net 1410 AM, la radio de la verdad. Estamos dándoles un servicio permanente de orientación y de información oportuna y veraz. El antiguo edificio de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que funciona frente al Colegio Velasco Ibarra, sirve actualmente para educación vial y también como oficinas de la OIAD, la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito. Se ha descongestionado el trabajo que se estaba cumpliendo allá en el nuevo edificio ubicado en el kilómetro 4 de la vía al 26. Es que la labor de esta institución es inmensa. Ahora mismo vemos larguísimas colas para matricularse. Vienen vehículos no solo de la ciudad de Milagro, sino de cantones vecinos, de la ciudad de Guayaquil especialmente, ya que la ley permite que se matriculen en cualquiera de los destacamentos o recintos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En todo caso, este nuevo edificio del kilómetro 4 vino a llenar una gran necesidad, y en vista de que ya también se ha congestionado, se ha puesto las oficinas de la OIAD y de Educación Vial frente al antiguo, en el antiguo edificio frente al Colegio Velasco Ibarra. Esto es acertado. Estuvimos por allí en días pasados y pudimos constatar el magnífico trabajo que se está haciendo en materia, sobre todo, de educación vial, que es lo que previene, lo que es, investiga y sanciona la OIAD, que por coincidencia están en el mismo lugar. Pero la educación vial es preventiva, es una labor que se dirige al sector estudiantil de Milagro. Veíamos en una nota que hay más de 1.700 estudiantes involucrados este año, estudiantes de bachillerato, en esta campaña de educación vial que dirige el suboficial Clever Solórzano, de una gran trayectoria dentro de la institución de tránsito. Allí vemos imágenes de los estudiantes recibiendo esta educación vial, que es parte de su formación como bachilleres. Ejercicios, aparte de la educación en cuanto a la observancia de las disposiciones y leyes de tránsito. Escuchemos al suboficial Solórzano. ¿Dónde imparten educación vial? Puesto allí llegan un nutrido grupo de estudiantes cada fin de semana, deseosos de aprender educación vial y conocer las reglas de tránsito. El trabajo está avanzando de a poco. Mire, ya estamos en el mes, entramos a la 10 de septiembre. Entonces, estamos ya unos de segundo de bachillerato, hicieron su evaluación. Próxima semana tenemos evaluación de primero bachillerato y nos aprestamos también a participar en todo lo que es las festividades del Cantón Milagro. Entonces el programa en sí avanza como está programado. Efectivamente, como lo ha dicho el suboficial Solórzano, es una programación que está debidamente planificada para capacitar a nuestros bachilleres futuros. Y es importantísima esta labor de educación vial a través de ellos, porque el mensaje llega al hogar, el mensaje llega a los vecinos, el mensaje llega a la ciudadanía. La educación vial es importante para prevenir accidentes. Dentro de la labor de educación vial también tiene que estar la señalización, porque ¿cómo capacitamos a los jóvenes y a los nuevos futuros bachilleres y a los ciudadanos si no le damos las reglas claras con que deben conducirse dentro de la ciudad? Por eso debe ser una labor completa la que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador. Está muy bien lo de la educación vial, está muy bien también lo de la investigación de los accidentes de tránsito, pero necesitamos que haya también reglas claras, por ejemplo, en señalización, semaforización, por todos los sectores de la ciudad. No podemos seguir como estamos. La gente está clamando por señales en los sectores periféricos de la ciudad, no solamente en las calles centrales, en las principales avenidas. También en el centro y en las afueras necesitamos semaforización, pero semaforización moderna. Tienen que complementarse lo uno con lo otro, la prevención con la entrega de las circunstancias, los elementos necesarios para poder proteger la vida de la gente, darle seguridad a la ciudadanía en algo tan importante y tan conflictivo como lo es el tránsito. Vemos nosotros con mucho dolor cómo se dan tragedias, se dan accidentes permanentemente. Y también debe complementarse este trabajo del todo
con la ampliación de vías, dar vías seguras a la ciudadanía. Esa carretera de la muerte, Milagro La Tella Guachi, la otra carretera de la muerte, Milagro Roberto Astudillo Naranjito, exigen, claman a gritos por ampliación, que la debe hacer el gobierno provincial del Guayas y la empresa concesionaria de las carreteras. Por otro lado, con la nueva administración municipal, que acaba de cumplir 100 días de labores, sus primeros 100 días, un tiempo relativamente corto todavía, para poder hacer una evaluación del trabajo realizado, pero sí se notan cambios importantes. La limpieza de la ciudad es una circunstancia, una situación que debemos nosotros destacar. Antes la avenida Quito, la avenida Carlos Julio Rosemena, avenidas centrales de la ciudad estaban cundidas de basura durante el día y durante la noche. Vemos también que en los mercados se observa otro ambiente, otra situación de limpieza. Pero hay malos ciudadanos que insisten en ensuciar la ciudad, en sacar la basura cuando ya han pasado los carros recolectores de basura, en poner la basura en las entradas a las carreteras rurales. Por ejemplo, teníamos un reportaje hace poco, veíamos una nota que se había hecho en el sector de la salida a Mariscal Sucre. Por allá era el antiguo basurero, eso se superó. Pero hay gente que insiste en seguir llevando en vehículos la basura, hacer allí un nuevo botadero de basura. Y eso no puede ser. Se hacen esfuerzos por parte de la administración municipal por limpiar la ciudad, por dar una nueva imagen, por no contaminar. Pero sin embargo, allí vemos el antiguo basurero que ya desapareció, como gente desaprensiva nuevamente lo está convirtiendo en un nuevo botadero de basura. Esto debe cesar. Esto no puede continuar. Y debe haber una sanción ejemplarizadora para quienes contravienen las ordenanzas municipales y para quienes atentan contra la salud de la gente, que es el capital más importante en toda sociedad, la salud, la vida de las personas. Entonces, esto no puede continuar. Y ahora que se aproximan las fiestas, pedimos que la gente contribuya, colabore, manteniendo la ciudad limpia, porque no es más importante o mejor una ciudad que más se limpia, sino la que menos se ensucia, dice el adagio popular. En todo caso, como milagreños, ponernos la camiseta verde y blanco, sentir el amor, el civismo por Milagro y apoyar el trabajo que se está haciendo para tener una ciudad limpia, una ciudad ordenada. Está cambiando la imagen de la ciudad de Milagro para bien y nos parece magnífico. Esperamos que la ciudadanía ponga lo suyo. Que pintemos la ciudad, demos una mejor imagen ahora que se aproximan las fiestas, y no solo por fiestas, sino porque siempre debemos estar presentados en orden por el ornato y el orgullo de ser milagreños. Por la atención prestada, muchas gracias. Y la avenida Mariscal Sucre es un peligro para todos al no estar señalizada ni tampoco cuenta con semáforos. Veamos. Desde hace tiempo se viene notificando la necesidad de que en la avenida Mariscal Sucre se coloquen los semáforos que hacen tanta falta en esta vía, puesto más de los días se suscitan accidentes de tránsito. Así también piden los controles en esta vía, pues en las noches los motorizados irresponsables no utilizan los debidos faros de sus vehículos, sino que conducen como ellos a bien les parece, a vista y paciencia, hasta de los agentes de tránsito. Son algunas las necesidades que se tienen en esta zona de la ciudad, pues no hay que olvidar que allí existen tres instituciones educativas, de donde salen gran cantidad de estudiantes, tanto en el día como parte de la noche, por lo cual se pide el debido control de los elementos de tránsito, al no existir ninguna otra clase de señalización. Ustedes pueden observar las imágenes, las cuales no mienten, pues desen cuenta que no existe ninguna señalización que alerte a los vehículos. Los ciudadanos esperan que a través de este reportaje las autoridades tanto de tránsito como municipales tomen ya la decisión de señalizar esta vía y así volverla una avenida más segura. Un informe para Telemilagro. Bien, amigos televidentes, gracias por haber estado en sintonía de este informativo. Conmigo será hasta el día de mañana.